Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Sean bienvenidas y bienvenidos al módulo 10, semana 4. Recuerden que estamos en semana de integración. Yo soy el maestro Cristian Iván Franco Brizuela y los he estado acompañando ya a lo largo de estas casi 4 semanas. Una disculpa por el retraso, pero bueno, no me dejaba cargar la presentación. En este momento les voy a compartir el enlace con la lista de asistencia. Recuerden que hay que marcar en esta sesión la casilla con el número 7 de nuestra sesión. Es muy importante que registren la participación activa las personas que asistan de forma presencial en este momento. Y bueno, pues para las personas que ven la grabación, pues un saludo y recomendarles revisar los recursos y la grabación. Una persona me comentaba que pues no podía estar en el horario de que se les asignó, que no eran estudiantes, que no eran niños, como para tener un horario pues más temprano. Y se entiende que pues ustedes tienen diferentes tipos de ocupaciones, pero es difícil concretar un horario en el que todos puedan, ¿no? Algunos van a decir yo puedo en un horario, otros van a decir que en otro, pero recuerden que pues ustedes están en el compromiso de revisar las sesiones, por eso se les comparte las grabaciones. Entonces pues no debe de haber ningún problema, porque ustedes se ponen al tanto a través de las transmisiones. Entonces hay que tener en consideración esa parte. Y bueno, pues nada más recordarles que siempre les comparto el enlace, entonces ustedes no se pierden ninguna sesión. También les voy a invitar el enlace de StreamYard para las personas que quieran hacer uso de cámara, de micrófono, que quieran realizar alguna participación o aporte, pues también lo puedan realizar. Buenas tardes a las personas que se están incorporando en esta séptima sesión. Ya estamos prácticamente casi al cierre del módulo 10. Dice, profesor, ¿la plataforma no se refleja en todas las asistencias? No, porque aún no cargo las de las últimas 4 sesiones. Esas siempre las dejo al final. Les tienen que haber aparecido ya hasta las primeras 4. Entonces, por eso todavía no les aparece. Pero no tengan pendiente. En el momento en el que tengamos la sesión número 8, ya les van a aparecer las otras sesiones, ¿ok? Y tener mucho cuidado también en cuál es la casilla que van a marcar. Y bueno, pues estamos en semana número 4. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a estar interactuando por medio del chat. Ahí está el enlace de StreamYard para quien nos quiera ir siguiendo. Bien, pues vamos a dar inicio a esta semana de integración. Recuerden que durante esta semana pues estamos dando como un repaso general sobre los temas, a fin de que ustedes aclaren dudas sobre los temas vistos para que puedan elaborar su proyecto integrador. La orden del día para esta sesión: en un primer momento vamos a abordar la presentación del curso, en un segundo momento abordaremos algunas reglas y los materiales de la sesión, asimismo abriremos un espacio para aclarar dudas sobre las actividades, en este caso el proyecto integrador, y la rúbrica. El proyecto integrador lo deben de entregar el domingo a las 23:55 horas o más tardar, además de que deben de completar su participación en el foro aprendiendo y en el foro de integración. Recuerden que el foro de integración es un foro evaluable. Ustedes tienen que participar activamente desde el día lunes que se aperturó y pues completar sus 4 intervenciones. Se les pide que comenten a un compañero, que formulen unas preguntas. Si aún no dejen tampoco que pasen muchos días, si nadie les contesta, ustedes pueden replicar a otra persona y así ya van a completar sus 4 participaciones, ¿sale? En un cuarto momento realizaremos la revisión de algunos materiales. Les traigo recursos valiosos para que elaboren su proyecto integrador. Asimismo, realizaremos el cierre y la aclaración de dudas respectivas de nuestra sesión, ¿ok? Se trabó un poco la transmisión.
Listo, creo que ya no se congeló la pantalla. Reglas en etiqueta. Es muy importante saludar y presentarnos en el foro antes de iniciar nuestra intervención. Asimismo, respetar la postura de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Recuerden, pues, que es igual de válida nuestra opinión que la de los demás. Hay que ser claros, corteses durante las participaciones. Respetar las reglas ortográficas, gramaticales. Me he dado cuenta que muchas personas no escriben nombres propios con mayúscula inicial. Recuerden que esta es una regla básica, fundamental. Hay que procurar no usar abreviaturas ni modismos, ser breves, concisos y citar cualquier recurso que utilicemos. Siempre es, pues, es muy importante. Bien, los aprendizajes esperados. ¿Qué tengo que aprender? Bueno, esta semana 4, durante esta semana de integración, ustedes pues van a fortalecer el conocimiento que fuimos adquirido en las 3 unidades anteriores. Entonces van a recuperar algunos temas y van a elaborar un proyecto integrador. Ese es el objetivo de los aprendizajes para esta semana. En el día de hoy, bueno, vamos a dividir el módulo en dos sesiones. Vamos a revisar algunos materiales, temas, puntos reflexivos sobre las 3 unidades anteriores con el fin de integrar completamente los conocimientos. Vamos a estar hablando sobre la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, entre muchos otros temas. Pues al final se van a resolver algunas dudas sobre las actividades, sobre el proyecto integrador, los tiempos de entrega y se les van a recomendar herramientas y recursos, pues para que puedan desarrollar estas actividades. Recuerden que ya estamos en la recta final y es muy importante que cumplan cabalmente, pues, con lo que se les está solicitando, ¿ok? Vamos a iniciar con el tema número 1, que tiene que ver con la Segunda Revolución Industrial. Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿les parece? En el chat sobre lo que es la Segunda Revolución Industrial. Pueden mencionar alguna característica y bueno, pues ahorita lo vamos a retomar. Yo quiero iniciar pues precisando cuándo surge la Segunda Revolución Industrial. Recuerden que también surge en Inglaterra, en Gran Bretaña, aproximadamente entre 1850 y 1914. Y bueno, pues va a cambiar esta segunda revolución industrial la forma de vivir y la forma de trabajar de las personas. Recuerden que es un periodo de rápida industrialización, se vive un gran crecimiento económico, hay mucha migración del campo a la ciudad porque las ciudades van a ser estos centros productivos donde se van a instalar las fábricas, las empresas y la máquina de vapor en gran medida pues va a ser un invento que va a originar esta segunda revolución industrial. Poco a poco van a ir surgiendo fuentes de energía, plantas eléctricas, la electricidad en las calles, luego en los hogares. Entonces, esto va a dar pie también a que los avances científicos y tecnológicos pues se vayan desarrollando, ¿okay? Obviamente, pues va a haber un gran crecimiento económico, también va a haber algunas desigualdades, pero entre las consecuencias, pues yo traigo aquí alguna lista porque en su ensayo ustedes tienen que reflexionar sobre las consecuencias que trajo la Segunda Revolución Industrial. Fíjense, traigo yo aquí algunas ideas. Por ejemplo, aumentó el nivel de vida y la esperanza de la clase media. Recuerden que hubo más vacunas, medicamentos, entonces pues la gente ya era intervenida, ¿no? Si tenía alguna complicación médica. Simplemente el hecho de que la penicilina se haya inventado, ustedes no se imaginan la cantidad de vidas que se salvaron, porque antes pues una infección un poco fuerte, pues te podía llevar a la muerte. Entonces, con eso cambió la esperanza de vida. Hubo más tiempo para el ocio por la disminución de horas de trabajo y el aumento de las vacaciones. Esto fue gradual. Recuerden que primero inician jornadas de, fíjense, 16 horas trabajaba la gente, luego 12, 8 y bueno, pues hasta donde estamos ahorita, ¿no? Pero antes eran jornadas muy, muy largas. Generó mayor migración de zonas rurales a zonas urbanas, aumentó la densidad de población, condujo la urbanización, las ciudades empezaron a crecer, se empezaron a cambiar los medios de transporte. Por ejemplo, en Ciudad de México se instalan los tranvías, que eran primero los tranvías de mulitas, unas mulas que los cargaban, arrastraban los carruajes y ya después ya el tranvía eléctrico. Poco a poco va a ir cambiando el transporte. Va a haber un gran crecimiento económico, mayor productividad, acumulación de capital, pero también incrementó la desigualdad económica porque los ricos se van a hacer más ricos y los pobres más pobres.
El poder político se desplazó de los terratenientes agrícolas hacia los industriales y financieros. Es decir, antes los ricos pues eran las personas que tenían tierras, ¿no? Y con la segunda revolución industrial, las fábricas, los financieros ya ahora van a ser los acaparadores de los monopolios, van a ser la clase alta. Y también va a aumentar el conflicto político entre las clases sobre quién debía de controlar los recursos de la sociedad, trabajadores o propietarios. Va a haber una lucha de sindicatos, de pelea de derechos. Recuerden que todos los derechos sociales que tenemos ahora, pues se han ganado. Ninguno ha sido de gratis y han sido a través de la lucha constante, de manifestaciones, de trabajo de mucha gente. Entonces, forma parte de alguna característica que estamos viviendo. Bueno, pues les pedí que respondieran en el chat. ¿Qué invent alguna característica? ¿Sale? A ver, vamos viendo. Angélica dice que una característica es la producción a gran escala, la migración de las personas del campo a las ciudades, que era lo que comentábamos, muy bien. Isela dice, se hicieron posible la comunicación a larga distancia. Sí, porque con el ferrocarril, imagínense antes lo difícil que era unir, por ejemplo, los poblados de montañas, la sierra del norte de México. Oaxaca, era muy complicado, no había caminos. Entonces, los medios de transporte pues van a ser muy importantes, como dice Isela. Surgió una nueva clase social que es la burguesía. Acuérdense que dentro de una pirámide social, pues la burguesía va a ocupar un lugar muy importante. Hasta abajo van a estar los trabajadores y son los que van a estar haciendo la lucha social, ¿no? Peleando por sus derechos. Muy bien. Traigo otra pregunta, a ver. Por medio del chat respondan. ¿Qué invento crees que se originó a partir de la Segunda Revolución Industrial? ¿Qué invento crees que se originó a partir de la Segunda Revolución Industrial? A ver, Claudia nos dice que la fuente de energía cambió de carbón a electricidad y el petróleo. Esto es muy, muy, muy importante, como dice Claudia. Yo ya les he dicho, imagínense cómo vivía la gente antes en sus hogares, o sea, qué actividades elaboraba. Desde las actividades básicas, ¿no? La refrigeración de los alimentos, el hecho de que ahora tenemos luz en 24 horas y podemos estar todo el día en la sala viendo tele o trabajando. Antes no se podía, ¿no? Se utilizaban velas, pero esto era limitante. El telégrafo, dice Claudia, pues un medio de comunicación muy efectivo, muy bien. María dice la bombilla eléctrica, que es la iluminación, ¿no? Lo que estamos comentando. Isela dice el barco de vapor, ¿no? Y recuerden que, a ver, el Titanic es producto de la Segunda Revolución Industrial, porque ya es un barco de vapor con electricidad, ¿no? También, que generaba su propia electricidad. Ah, Araceli dice que va atrasada en la transmisión. Araceli, hay que adelantar el video, ¿sale? María dice la bicicleta, el automóvil, el cinematográfico. Recuerden que el cine se inventa por los hermanos Lumière aproximadamente en 1898, ya casi en 1900 así. Y pues esto va a traer pues otro tipo de comunicación, ¿no? Las vacunas, dice Angélica, muy bien. Que los medicamentos, pues imagínense el hecho, les digo, la penicilina trajo grandes, salvó muchas vidas, ¿no? Muy bien. Bien, les voy a compartir, vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver sobre la Primera Guerra Mundial. Pongan mucha atención porque de estos recursos ustedes van a poder sacar sus actividades. Recuerden que estamos elaborando, pues, un mapa, perdón, vamos a elaborar un ensayo. Entonces, del tutorial pueden sacar pues mucha mucha información, ¿ok? Bien, estoy presentando pantalla. Causas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Vamos a recordar este tema, ¿ok? Bueno, pues tenemos ahí una imagen. Recuerden que la Primera Guerra Mundial en ese momento va a ser considerado como el acontecimiento más importante, la guerra más devastadora. Va a ser un tema muy, muy polémico porque en ese momento pues va a enfrentar, pues a las principales potencias. Recuerden que hay una rivalidad entre los países europeos por demostrar cuál es el mejor, cuál es el más rico.
¿Quién puede y tiene derecho a poseer a las demás colonias? Recuerden los territorios en Asia y en África. Y la Primera Guerra Mundial va a iniciar por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Él era heredero de la corona austrohúngara y también de su esposa. El ataque fue a su esposa también en la ciudad de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Esto va a hacer pues que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia, y Alemania se integre a esta guerra, ¿no? Va a durar 4 años, y durante la guerra pues va a haber dos grupos de países. Es muy importante que ustedes aprendan a identificarlos, fíjense bien. Por un lado vamos a tener a un grupo conocido como la Triple Entente, que esta alianza se va a formar desde 1904 por Francia y Rusia, ¿no? Ya después se va a unir Inglaterra, Italia, los Estados Unidos y Japón. Y por otro lado vamos a tener a la Triple Alianza, o también conocida como las potencias centrales. ¿Quiénes son las potencias centrales? Pues el Reino de Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría y Alemania, ¿no? Entonces, estos dos bandos pues se van a enfrentar a una guerra en donde va a haber muchas pérdidas humanas, entre aproximadamente 21 millones de personas, ¿no? Se considera que 21 millones de personas, si yo les pregunto cuántos muertos dejó aproximadamente la Primera Guerra Mundial, pues fueron aproximadamente 5, 21 millones de personas, ¿sí? Aquí dice que murieron casi 10 millones de soldados, y bueno, pues sí, también muchos heridos que hubo en esta guerra. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo la guerra en el mundo? Bueno, pues trajo un gran caos económico en Europa y en el mundo occidental, así como en las economías centrales. Recuerden, si estamos en plena revolución industrial, pues se va a parar, por eso hasta allí termina, ¿no? Va a haber inestabilidad política, pérdidas humanas, destrucción de ciudades y patrimonio histórico, como se puede observar en la imagen. Vean, ahí está una ciudad, aparece un río, un puente, y bueno, pues mucha gente tuvo muchas pérdidas, ¿no? Tuvo que emigrar de su ciudad al campo, hacia otro lado, viviendo grandes devastaciones. Hubo también un gran descontento social y una gran pobreza. Recuerden que las guerras pues siempre traen pues cosas negativas, ¿no? Raramente dejan algo bueno. Y este es el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el recurso viene este video de apoyo. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones de personas. Aunque la guerra... Y bueno, pues ese no lo vamos a ver. Ya quien quiera revisar el recurso, es un video que dura 6 minutos 27. Se lo recomiendo porque hace un resumen. Y en esto revisaríamos el tema de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que estamos en semana de integración. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre el tema. Isela, Araceli, Angélica, María Mercedes. Claudia. Todo claro, dice. Muy bien. Bueno, pues de todos modos les voy a compartir el Sutori. De ahí pueden sacar mucha información. Dicen que todo claro. Muy bien. Para los que vean la transmisión, por favor, revisen los recursos. De ahí van a sacar mucha información para su proyecto integrador, ¿ok? Bien, a ver si lo recordaron. A ver, vamos a recordar por medio del chat responde. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Podemos mencionar causas y consecuencias, ¿ok? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial? A ver, vamos a repasar. Ahí está, revisamos el chat.
Claudia nos dice que una de las consecuencias fue la inestabilidad económica, la crisis, muy bien. Consecuencias, el auge del nacionalismo europeo, dice María. Recuerden que después viene el periodo de entreguerras, ¿verdad? Y surgen los nacionalismos. El nazismo, el fascismo, el estalinismo, muy bien. Y Cela menciona que las consecuencias, más de 21 millones de muertos y Europa pierde protagonismo. Así es, llega a Estados Unidos, acuérdense. Pues Estados Unidos se va a convertir ya en una potencia. María dice la competencia entre las potencias imperiales, así es. Y la incorporación de la mujer al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque mientras los hombres están en la guerra, pues las mujeres se quedan en las casas, en las fábricas, y la mujer pues ya empieza a ganar protagonismo. Recuerden que es un preámbulo también para que se le empiecen a considerar los derechos de las mujeres, ¿no? Las mujeres trabajadoras, y ya estamos próximos a conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que son estas mujeres que empiezan a luchar por sus derechos, ¿no? Y que trabajan en las fábricas, que también participan en la guerra, porque sí participaron. Araceli dice que fue un conflicto bélico, creo que está un poquito atrasada con el chat. Angélica menciona causas, el asesinato del archiduque y consecuencias, más de 21 millones de muertos. Muy bien, pues los que vean la grabación ahí, coméntenos las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Traigo ahí un esquema, ¿no? Que resume las causas, bueno, la radicalización de los nacionalismos, vamos a ver un nazismo, un fascismo y un estalinismo próximo, el desarrollo exponencial de la industria armamentística, la expansión del imperialismo europeo, tensiones geopolíticas en Europa, la formación de alianzas internacionales y el asesinato del archiduque Francisco Fernández. Las consecuencias, las pérdidas humanas, económicas, la firma del Tratado de Versalles que le imponen a Francia, a Alemania, sanciones severas, consecuencias económicas, geopolíticas e ideológicas, ¿no? Ese esquema resume bien este apartado. Bueno, para el tercer tema sobre el periodo de entreguerra, les voy a compartir un recurso que habla precisamente sobre pues este momento. Recuerden que el periodo de entreguerras pues es considerado también como una pues como una consecuencia, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y es este recurso. Recuerden que durante el periodo de entreguerra surge el crack económico, la crisis de 1929, en donde trajo gran devastación no solamente a Estados Unidos, sino también al mundo. Van a surgir los nacionalismos, el fascismo en Italia, el nazismo, el fascismo en Italia con Benito Mussolini, quien accedió al poder en 1922. Luego Hitler funda el Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi, en 1933, y el comunismo pues empieza a expandir en Europa. Y les voy a compartir también este recurso sobre el periodo de entreguerra para que lo revisen y lo integren, ¿ok? Esto nada más es para que saquen información y recuerden que hay que citarla. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Gisela dice el crack del 29. Las ideologías en este periodo, libertad, liberalismo, fascismo y comunismo. Muy bien, dicen que está todo claro. Ok, bueno, vamos a continuar con el tema número 4, que es la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial y del periodo de entreguerras, pues viene esta Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto, en este momento es considerado como el conflicto más devastador de la historia y se va a desarrollar entre 1939 a 1945. Aquí ya se va a utilizar, pues, armas más sofisticadas, ¿no? Vemos allí un tanque. Entonces ya la ciencia y la tecnología han avanzado
mucho durante este periodo y va a ser una guerra pues muy, muy devastadora. Dentro de las causas, bueno, pues vemos que ya hay como ahí disputas entre los países. El Tratado de Versalles pues no deja muy contento a algunos países como Alemania y pues se forman los totalitarismos. Hay una gran depresión económica, entonces esto también orilla a los países pues a confrontarse, ¿no? A querer sobresalir ante esta crisis. Las causas, bueno, tenemos nacionalismos y las dictaduras en Alemania, en Italia y en Japón. Ahí vemos a dos personajes importantes, Adolfo Hitler y Stalin. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues también vamos a tener dos grupos de países que se van a confrontar. Primero tenemos los países conocidos como las potencias de el Eje o el Eje Roma-Tokio-Berlín, también se le conoce, formado por Italia, Alemania y Japón. Va a haber algunos otros socios como Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Los líderes van a ser de Alemania, Adolfo Hitler, de Japón, el almirante Hideki y de Italia, pues Benito Mussolini. Por otro lado, vamos a tener a los aliados, que son las potencias contrarias al Eje, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, la URSS. Van a unirse más naciones como Canadá, Australia, Holanda, Checoslovaquia. Recuerden que América Latina se alinea al Eje, como Brasil, México, Colombia, Argentina. Y dentro de los líderes, pues vamos a tener de los Estados Unidos al presidente Franklin Delano Roosevelt, de Gran Bretaña al primer ministro Winston Churchill y de China al general Chiang Kai-shek y de la Unión Soviética a Joseph Stalin. Esos serían como los personajes. Entonces, identificar al Eje y a los aliados, ¿ok? Bien, la bomba atómica, recuerden que va a ser un protagonista muy importante, porque a partir de aquí se va a rendir Japón. Contesten por medio del chat. Estos científicos participaron en la invención y creación de la bomba atómica. Inciso A, Nikola Tesla, Tomás Alva Edison y Madame Curie. Inciso B, Albert Einstein, Enrico Fermi, Leos Lindau y Robert Oppenheimer. E inciso C, Sigmund Freud o Carlos Marx. ¿Quiénes participaron? ¿Qué científicos? A ver. Claudia dice inciso B. Que están muy atrasados en la participación. Araceli también inciso B. Ay, recuerden que hay que actualizarla. Inciso B, ¿alguien más? A ver, los del chat ahí, los de la grabación ahí, déjenos su comentario. Isela también dice que es inciso B y efectivamente es inciso C. Siguiente pregunta, ¿en qué ciudades Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en 1945? Inciso A, Berlín y Moscú. Inciso B, Normandía y Auschwitz. E inciso C, Hiroshima y Nagasaki. Gisela dice inciso C, María inciso B. Araceli dice inciso C. Y efectivamente, María dice inciso C. La respuesta correcta es el inciso C. Muy bien. Vamos a jugar el siguiente juego. Este es un cuestionario. Es de rueda aleatoria. Les voy a compartir la pantalla y ustedes pueden comentar y participar por medio de el chat. ¿Les parece? Es la rueda aleatoria, es un cuestionario sobre la segunda revolución industrial. Yo voy a girar la rueda y ustedes van a contestar la pregunta que aparezca, ¿ok? Los que vean la grabación, por favor, pues también déjenos allí su comentario. Vamos con la rueda.
tiramos. Y la pregunta dice, ¿menciona alguna consecuencia política de la Segunda Guerra Mundial? ¿Menciona alguna consecuencia política de la Segunda Guerra Mundial? Por medio del chat hay que responder la pregunta. ¿Menciona alguna consecuencia política de la Segunda Guerra Mundial? Isela, recuerda Isela que estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿salen? Ya no la primera. Una consecuencia política. A ver, dice Araceli, la división del mundo, muy bien, respuesta correcta, porque acuérdense que la ciudad de Berlín se divide, ¿verdad? En capitalista y socialista, y esto crea pues el muro de Berlín, muy bien, y divide al mundo entre los que apoyan a la URSS o a los Estados Unidos, muy bien. ¿Alguna otra consecuencia política que quieran mencionar? Claudia dice que se dividió Alemania entre los cuatro países ganadores. Ok. María dice, el fin de los totalitarismos. Recuerden que termina pues el fascismo y el nazismo y el estalinismo. Bueno, pues la URSS se convierte en eso, ¿no? En la Unión Soviética. Isela dice, Estados Unidos se posiciona como gendarme del mundo. Muy bien, se vuelve una potencia. Ok, vamos con la siguiente. Ah, María dice, creaciones de instituciones de la posguerra, la ONU, muy bien. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, muy bien. Bien, vamos a girar la rueda, la siguiente pregunta. Eliminamos esta pregunta y giramos. Segunda pregunta dice, menciona alguna consecuencia social de la Segunda Guerra Mundial. Menciona alguna consecuencia social de la Segunda Guerra Mundial. Menciona alguna consecuencia social de la Segunda Guerra Mundial. Ok, y se la dice la incorporación de la mujer al trabajo, al ámbito laboral, así es, cambia. ¿Alguna otra participación? Bien, nos menciona Claudia, migración por la falta de alimentos tras la destrucción de la guerra. Esto fue muy real, hubo mucha, mucha migración. La hostilidad hacia los judíos, pero esto fue durante, ¿no? Destruyó muchas ciudades, pobreza, migración. Muy bien. Bien, eliminamos esta pregunta y vamos por la tercera pregunta que dice, menciona a los países conocidos como los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Lo acabamos de ver. A ver, ¿quiénes eran los países conocidos como los aliados durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes son los aliados?
¿Quiénes son los aliados? Bien, nos dice Araceli que los aliados son Alemania, Japón o Italia. No, no son los aliados esos. No son. A ver, revisen bien. Claudia dice Estados Unidos, México y Chile. Sí, pero no. María dice Francia, sí. Polonia. A ver, están revolviendo, ¿ok? A ver, aquí se la, nos da la respuesta correcta. Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, la URSS y los Estados Unidos. Muy bien. Ya se alían, después se alían otros países. Muy bien. Hay que revisar esa parte, ¿sale? Los que tengan dudas, hay que revisar otra vez el recurso y vamos con la última pregunta. Que dice, menciona a los países que conformaron el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí son los países opuestos. Menciona a los países que conformaron el eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los países conocidos como el eje? Y Isela aquí nos dice Alemania, Japón o Italia. También recuerden, es conocido como el eje Roma, Tokio, Berlín. Roma, Italia, Tokio, Japón, Berlín, Alemania. ¿Sí? Para que lo ubiquen así, pues, de esa manera. Ok, bueno, pues les agradezco la participación. Para las personas que vean la grabación, pues ahí está el recurso de apoyo, ok, para identificar este tema. Bien, vamos ya abordando el cierre de la sesión con la Guerra Fría y vamos a abordar dos preguntas. Sale la primera: ¿por qué se le llamó Guerra Fría a este conflicto? Sería la primera pregunta que revisaríamos. Recuerden que estamos en semana de integración. Son temas que ya vimos. Entonces, lo que quiero es nada más pues sacar como el contenido y que pues ustedes realmente les hayan quedado claros los temas. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría a este conflicto? A ver, por medio del chat. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría a este conflicto? A ver, aquí nos dice Claudia, porque nunca hubo conflicto bélico, pero siempre estuvieron en desacuerdo. Ok, a ver, voy a tomar esta participación. Es una guerra fría porque no va a haber enfrentamientos de guerra como tal, sino va a ser una guerra ideológica, económica y política. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuántos años duró esta guerra y cuáles países participaron? Es decir, ¿entre quiénes?
¿Cuántos años duró esta guerra y cuántos participaron? Por medio de el chat hay que completar la participación. Angélica Araceli dice que aproximadamente 45 años. Muy bien. Sería bueno que ubicáramos la temporalidad. ¿Qué país? Ahí está, ya Isela nos dice, entre 1945 a 1991 es correcta la cifra. A ver, ahorita la vamos a revisar, ¿sale? Bien, les voy a presentar el último recurso sobre la Guerra Fría. ¿Qué fue y cuánto duró? Para que identifiquen estos aspectos. Fíjense bien, este es el recurso, nos habla cómo inicia. Pero me quiero ir a la fecha de inicio. Inicia entre 1945 y termina precisamente en el 91. Aquí hay algunos datos sobre la Guerra Fría, la carrera armamentística, la carrera espacial, la creación de la OTAN, la Guerra de Corea, la Guerra de Afganistán, la guerra nuclear. Vean, esa es la carrera espacial. Recuerden que pues Estados Unidos quería mandar una misión a la Luna y pues ahí empezaron a lanzar satélites primero la Unión Soviética. Entonces pues hubo estos dos confrontamientos, ¿ok? Les voy a compartir el recurso sobre la Guerra Fría para quien quiera abordar el tema pues de forma más específica, de ahí de ese recurso lo pueda abordar, ¿ok? Bueno, pues eso sería la parte de los recursos y vamos con las fuentes y los recursos. Estos son los recursos que utilicé por si alguien quiere como ahondar más en ellos. Bueno, pues ahí está mi bibliografía, pues que se utilizó para la elaboración de estos recursos. Y ahora sí, vamos a pasar a las dudas sobre el proyecto integrado, ¿ok? Primero les voy a presentar, porque quiero que quede muy claro en qué va a consistir el proyecto integrador. Les voy a presentar pantalla rápidamente, les voy a explicar en qué consiste. Bien, el proyecto integrador del módulo 10 se llama, aquí nos vamos, Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Aquí les dice que necesitan, van a elaborar un ensayo. Les pide, elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas considerando la estructura del mismo. Recuerden, un ensayo debe de tener título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta, citado en formato APA, de acuerdo al manual. En su ensayo deben de desarrollar de manera crítica 5 aspectos. Yo les recomiendo que mínimo aborden un punto por cuartilla y que lo aborden de forma concisa. Tienen que abordar críticamente las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Deben de reflexionar sobre las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea, además de los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Este tema lo vamos a abordar en la siguiente clase, que son, pues, ¿cuáles son esos desafíos? La inseguridad, la migración, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la globalización, el neoliberalismo, ¿sí? Profundizar sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales y comentar cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Una vez ya que redacten su ensayo, hay que guardarlo de acuerdo a la nomenclatura. Aquí tienen un ejemplo. Y evitar y cargar el formato en .doc o .docx. ¿Okay? Bien, eso sería, en esto consistiría el proyecto integrador. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre el tema. Sí, es importante que el ensayo mínimo tenga 5 cuartillas con introducción, desarrollo y conclusión. Eso es básico en un ensayo. Dice Araceli, una pregunta, asesora. En el ensayo son 5 temas que se deben abordar y pide 5 cuartillas en cada tema. Ponemos la estructura del ensayo de manera general de los 5 temas. Tú vas a poner introducción y los temas que vas a abordar. En el desarrollo vas a ir abordando esos 5 temas. Y la conclusión general, ¿ok? No sé si lo entendí.
si me di a entender. Por eso les recomiendo que hagan de un punto por cuartilla. En realidad, con los recursos que tienen, es poquito. Es poquito. Recuerden que es el proyecto integrador, vale mucho, así que pongan empeño en elaborarlo, entreguen trabajos de calidad. Por eso hay que irlos elaborando con tiempo para que no les llegue pues el tiempo de entrega. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Todavía nos queda otra sesión y ahí también pues podemos abordar dudas y les voy a recomendar más recursos pues que les van a servir para elaborar estas actividades. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Ok. Sí, tema por cuartilla. Yo les recomiendo que lo hagan así, porque hay temas que a veces quieren desarrollar muy poco y que en realidad son más grandes, por ejemplo, las guerras mundiales. Entonces, si le dan una cuartilla a cada tema, pues creo que eso está, pues está bien, pues. ¿Sí? Y voy a regresar a las dudas, las recomendaciones, pues revisar los insumos de la plataforma y las indicaciones, citar en el formato APA de acuerdo al manual, cuidar ortografía, redacción, entregar en tiempo y forma. Sobre los foros, recuerden que deben de participar en el foro Aprendiendo y el foro de integración, el cual es evaluable. Les comento que mínimo tienen que realizar cuatro intervenciones. Allí les puse, en las indicaciones les dice cómo son estas, ¿no? Pero los esperen al final si alguien no les replica, por favor, o ustedes háganlo a otra persona para que puedan completar sus participaciones y no estén en el domingo a como a última hora diciendo, híjole, profe, nadie me comentó, ¿sale? Entonces, prevengan esta parte, pues, para que tengan ustedes su punto y sean ustedes puntuales. Entonces, esas serían como las recomendaciones. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Les comento, tendremos otra sesión, entonces pues ahí podremos afinar algunos más detalles que queden por allí sueltos. Dicen que todo está claro, muy bien. Perfecto. Pues bueno, por hoy sería todo. Con esto terminaríamos nuestra sesión. Les pido que realicemos una conclusión sobre qué fue lo que aprendí en esta sesión. Genera una conclusión. ¿Qué aprendí en esta sesión número 7 del espacio abierto para el aprendizaje? Vamos a dar un minuto para que respondan. ¿Qué aprendí en esta sesión? Genera una conclusión. A ver, Isela dice que ya como conclusión distinguió los bloques de la Segunda Guerra Mundial, sus causas y consecuencias, el principio y el fin de la Guerra Fría. Muy bien, pues cronológicamente ya tiene esos datos, ¿no? Que le van a servir para que estructure su proyecto. Muchas gracias, Isela, por tu participación. ¿Alguna otra persona quiere comentar? Araceli dice que ella aprendió de manera clara la división del mundo que hubo durante la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, perdón. Bueno, pues con este recurso y juego. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bien, su compañera Claudia dice que ella aprendió más sobre las
revolución industrial. Recuerden que es la segunda revolución industrial, ¿sale? Porque hay una primera. Los inventos como la electricidad, de la Primera Guerra Mundial nos dice 21 millones de muertos, una característica nos menciona muy bien, sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esas serían sus conclusiones, perfecto. Muy bien. Bien, no sé si hay algún otro comentario, con esto ya concluimos la sesión. Ok. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo, la participación y bueno, pues cualquier duda estamos ahí en contacto por medio de la plataforma. Mándenme un mensaje y pues en medida de cómo vayan llegando, pues les iré respondiendo. Espero y pasen excelente tarde y nos vemos la próxima sesión el día viernes. Cuídense mucho y buenas tardes. Hasta luego.